Chicos, ya estamos aquí un mes más, otro sorteo más. Si es que estamos que lo tiramos. Por cierto, gracias Teocles, último sub, gracias Gavillas, también sub. He visto algún follow también de Orioncillo hace nada. Fray Lorenzo también se ha suscrito, Gronimus también se ha suscrito, Arzo Wayne también. Así que muchas gracias a todos. Ya sabéis, tenéis vuestra papeleta para el sorteo que esta semana, o sea, esta semana no, este mes, tocan los humanos de Star Player. Así que, vamos a ver, como siempre, vamos a ver si echamos algún partidito de CCL para daros tiempo, sobre todo a aquellos que no os habéis acordado de renovar el sub y estas cosillas. Porque sería una pena que por simplemente olvidar de hacer un clic perdierais la papeleta. Es verdad, Chambe, mira qué bien que lo recuerdas. Recordar cantar la canción y mandarla para participar en el sorteo del equipo de Altos Elfos que haremos el día 19 de diciembre. Solamente tenéis que cantar, si no hace falta ni que lo hagáis bien, podéis cantar como yo. Ya está, si es que lo tenéis chupado. La pregunta que me hago ahora mismo, ¿con qué jugamos ahora mismo para hacer tiempo? Los elfos oscuros no, porque estos los tengo guardados. Salvo sorpresa de última hora para jugar el playoff de la CCL. Porque me apetece jugar agilidad en el playoff. Con Timmy. ¿Queréis al Timmy jugando? Timmy aquí en directo a lo loco. Gracias, Iru. Por cierto, voy a ir al canal de voz a tomar por culo, por ejemplo, por si alguien quiere entrar ahí a hacerme compañía en el stream. Pues ahí está. Ya sabéis, en el servidor de Discord, pues estamos haciendo el imbécil. Ahí está Irur regalando el sub a Memen. Memen, ya le puedes dar un besito a Irur cuando te lo cruces por ahí por los torneos cuando se vuelvan a jugar. Y tenemos a Timmy por aquí. Timmy, no sé si juega a Timmy en stream. Es que es un poco spoiler, pero bueno. También podría ser. Podríamos jugar con Timmy. Why not? Tenemos aquí a Little Timmy. Es una idea jugar con Timmy, ¿eh? Es una idea. Vamos a darle con Timmy, venga.
Mientras podemos ver mi equipo de la Blippi. Que dije yo, va a haber muchos enanos. Voy a cogerme un Khemri, voy a intentar romper el meta. Qué inteligente soy, soy la hostia de... me ha tocado Sylvanas, ¿vale? Me ha tocado contra Sylvanas. RIP Blippi, así que es lo que hay. También podríamos jugar con estos chicos. A tirar tres dados, sí. Si no mueren, pues... no morirán. ¿Qué le vamos a hacer? No morirán. Cambia la descripción del vídeo. Creo que ya le he cambiado. Si no lo veo yo mal, tengo puesto sorteo del mes, humanos de Star Player. Actualizar si no lo veis. Es que este equipo que tengo es un poco equipo de caos guión enanos. Una cosa extraña este equipo, ¿eh? Una cosa así como raruna. Porque killers no tengo. Tengo un par de guardagalpas nada más. Es un equipo así como raro. No sé si mejor o peor que los típicos que se suelen ver en la CCL. Pero solo digo que es raro. Yo quería jugarlo un poquito para ver si conseguía ponerles al menos a estas dos cabritas el Gorregalpa. Pero es que están muy lejos. Están muy, muy lejos. Pero a lo mejor le doy un intento. Y dependiendo de cómo quede el equipo, pues clasifico este o el de los elfos oscuros. Como los tengo los dos metidos, pues no hay mucho problema. También tengo el equipo de Maripili. El equipo de Maripili también está clasificado. Pero es que este equipo es muy. Muy romo, es que 1700 de valoración y no tengo ni un solo golpe mortífero. Es nuevo meta. Nuevo meta. Veo que van subiendo un poquito los subs de la gente que probablemente se había olvidado. Juraría que sí. Juraría que sí. Te lo digo. Te lo digo porque no me acuerdo. Aunque podrías decir poner bien mi apellido, tampoco pasaría nada, ¿eh? Y tiri 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 tiri. Los apellidos de rumanos son lo que tienen. Correcto, señor Iruma, correcto. Aunque para ser totalmente exactos, el apellido es procedente de Huesca. Es procedente de Huesca. Si no me equivoco, es un pueblo de Huesca. ¿Qué es esta mierda? O sea, aquí pasan cosas extrañas. A este equipo también le tengo cariño por las risas que me he echado simplemente por los nombres. Pero le ha faltado un poco de punch. ¡Oh, qué sorpresa! Enanos del caos. Timmy va a tener un partido duro. Ups. Bueno, al menos hay un enanete menos. Aunque probablemente con los incentivos se pille un loner. Pero lo bueno, pues que no hay golpes mortíferos. Lo malo que tiene... Esto es extraño. Un juego sucio con esquivar. Esto es raro, ¿no? No sé, a mí me parece raro. A ver si opta por mago o por enanete loner. Yo creo que iría por el enano para ser 12 jugadores y tener los 6 enanos.
Aquí seguimos con la historia de Timmy. Timmy, su sexto partido ya. Sexto partido de Timmy. Pues un serrucho. Madre mía, esto sí que sería trasfondo para Timmy, ¿eh? Trasfondo para Timmy, que de repente vio un tío con una sierra y le abrió en canal. Cuidado. Cuidado. Tuvo que elegir atacar. Ahí estamos. Qué sorpresa, no me lo esperaba. ¿Dónde está Timmy? Mira, Timmy, aquí. Vale, este por aquí. Este por aquí. Blizzard, tenemos a Timmy. Timmy, aquí aguantar. Hostias. Creo que sería mejor en defensa jugar al de forcejeo. Y al que haga poco en la línea. Haga poco. Que mueves 5 a la línea. Dejo dos tíos con placar aquí, pero bueno. Mírate en privado el Discord. Lo miro. Muy bien, señor. Muy bien, señor Iruma. Muy bien. ¿Dónde tengo el de tackle? El de tackle está aquí. Vamos a ponerlo en el medio. A ver dónde coloca la sierra. Ahí tengo a Billy el gordo. Vamos, Billy. Está a 2px de subir. Vamos a ponerlo así. Y Timmy no está en la línea. Es que Ginés sabe cosas, tío. Inés sabe cosas. Y tenemos a Epifanio el largo, que la verdad es que ha tomado esteroides. Y va tomazao el tío. Y a Serburo el gallina, que le pega muy bien el nombre, porque lo que suele hacer es pegar y correr. Correr como si no hubiera un mañana. Vamos allá, Timmy. ¡Blitz para Timmy! ¡Vamos, Timmy! Todos te quieren, Timmy. ¡Timmy! Madre mía, Timmy. Madre mía, Timmy, tío. Quita del medio, enano. Pásale chapas. Vamos. Nope. Lo malo es que tengo que hacer un AP ahora que caigo. Lo he hecho mal. Ah, lo he hecho mal. No punís, no punís por hacerlo mal. Aquí podría hacer esto, o sea, fallar el pickup, caerle a este, salir fuera. Pero bueno, supongo que hay que arriesgar. A ver, Timmy. Hostia, poner a Timmy con la del serrucho no, ¿verdad? Pues sería feo. Ay, si no puedo pasar.
Vamos, Timmy. Lo pongo aquí en lugar de aquí por si fallo el catch y cae por aquí, pues que no haya posibilidades de touchback. Quiligua. No, tío. Apito por no coger el balón. Si es que se lo merece. Se lo merece por no saber coger el balón. Maldito gañán. Timmy tiene posibilidades de placaje aquí, ¿eh? Luego con Timmy. Cuidadín con Timmy. Que quiere hacer cosas. A liberar aquí a un bichete. Pega aquí. Supongo lo tirará contra balón. ¿No? ¿Tres? ¡Timmy, tío! ¡Que le pegan a Timmy! ¡Cuánta maldad en el mundo! Por favor. ¡No, Billy! ¡Billy! ¡Ay, madre mía! ¿Qué hostia le han dado a Billy? Cabeza dura. Cabeza dura salvando el día. Bueno, esto está claro. Dos, tres, cuatro, cinco. Debería ser aquí. Debería ser Blitz. Debería ser aquí. Debería ser aquí. Y debería ser correr. Siempre que tumbemos, claro. La jugada es clara. Vale, importante esto. Vamos a Amapolo. No, Amapolo no hizo cosas. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Este por aquí abajo y este por aquí arriba. Hace falta cogerla. Sería cuestión de ponerlo aquí y poner este aquí. Pero el movimiento 5 siempre aparece cuando menos te lo esperas. Vamos a intentar el pica, vamos a hacer greedies. Vale. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No llegaría por arriba. Pegar por aquí. O pegar por aquí. Vamos a cerrar por arriba.
Y ya estaría. Ya estaría. Madre mía. Van a darle un serruchazo a Billy. ¡Billy! ¡No! ¡Billy! Billy is fine. ¿Qué pasa, Arcanis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Arcanis? Espero que estés vendiendo muchas cosas. Ay, madre, que le pegan a Timmy. Timmy, ojo. Cuidado. Timmy's fine. Timmy is fine. Ahora aquí creo que me va a tener que hacer la típica pregunta de estalear para echar al serrucho. O sea, al revés, perdón. Estalear y arriesgarme a que el serrucho me siga haciendo cosas. O al contrario, marcar ya para que se vaya fuera y empezar el partido como quien dice, pero con 1-0 a favor. ¿Qué pasa, Tarsis? ¿Qué pasa, Tarsis? A ver, Timmy arriba. Eso está claro. Este, aquí. Este, aquí. Vale, buen rollo. Mata. Bien matado. Vale. Ahora este. Este no. El mío tiene defensa. Vamos a tirar para adelante. Este es el lento, el Bonifacio. Bonifacio no llega al apoyo para pegarle aquí al torete. La pregunta. Yo creo que quiero salvar a Billy. Hay que salvar a Billy. Salvemos a Billy. Hashtag. Hashtag salvemos a Billy. Vale, estamos los mismos, estamos los mismos. Misma configuración, pero ahora con un jugador más. Y con 1-0 a favor. Recordaros de nuevo lo del la renovación del sub, ¿vale? Para los que. Para el sorteito que haremos en breve. Que el señor Twitch, pues parece que no tiene a bien el poner que se renueve automáticamente las suscripciones. Así que darle caña, mirar a ver si lo tenéis renovado, el Twitch Prime y demás, siempre que queráis, claro, siempre que queráis participar. Adiós, Eustaquio. Menos mal que tenemos dos Eustaquios. ¿Ves? Aquí está el trompeta. Yo sabía cosas, por eso fiché otro Eustaquio. Pues se acabó la superioridad numérica. No me voy a quejar. Por supuesto que no me voy a quejar. Ojo aquí, un fallo en el pickup y un rebote tonto, ¿eh? Ojo aquí, porque parece que lo va a coger con el torete. Un rebote tonto aquí y aquí y marrameao, ¿eh? Marrameao. Ostras, pues ahora no tiene reroll para el pickup.
Lo tienes con iVox, ya lo sé, Arcanis. Te tengo controlado. Te tengo controladísimo. Pues. Pues gentucilla arriba. ¡Spinky! No me seas Tormanué, digo eso. A ver, lo malo es que aquí tengo que mover gente para poder meter en la defensa. Tengo que mover gente. Tengo que apartar a este chico o a este chico. ¿Qué pasa, Arzo? Timmy. Míralo, Timmy aquí, como pasando de la jugada. Vamos a meter a este por aquí. Este por aquí. Y vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos ahí. On the ball, on the ball. Bien, Billy. Mira, Timmy, ahí como cierra filas ahí. Timmy. Timmy. Arcanis, ahora te lo miro si quieres. Te lo miro en un momentín. A ver, que tengo por aquí el listado. Arcanis, sí, me sigues apareciendo en iVox. Madre mía. El tilteo está. Acabas de renovar en iVox o en Twitch, Sherman. Porque no me suena haberte visto. He hecho la lista hace un momentín y no me suena haberte visto en iVox. Ah, aquí en Twitch, vale, guay. Sí, acaba de subir un sub, así que está claro que lo has hecho bien. Madre mía, quiere matar a todos los Eustaquios. Pero confirmamos tilt. Lo confirmamos, ¿verdad? Entonces Timmy está aquí como con ganas, tío. Timmy está con unas ganas que no veas. Timmy está diciendo, yo quiero marcar, pero en el fondo él es un jugador de equipo. Jimmy es un jugador de equipo. Este lo debería haber levantado antes. Bueno, y ahora es pick up y correr. Si es que no hay mucho más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta esta línea, lo cual te sobra. Esto es hacer pick up ya. Esto es un corre Joe de manual. ¡Bien, Epi! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Nah, todo bien. Todo bien.
No, quieto, quieto, que si no me pasa por debajo. Quieto, parado. Quieto, parado. Mira el cagapoco. Vale. Y este, pues, why not. ¿Dónde está Timmy? Timmy está aquí, tío. Timmy es un jugador de equipo. 100% jugador de equipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, este chico va a hacer cosas. Este chico está un poco enfadado. ¿Confirmamos que está enfadado o no? ¿O no confirmamos que está enfadado? Yo creo que confirmamos que está enfadado, ¿eh? ¿Dónde está Weefly? ¿Weefly? ¿Qué habilidad le pondría si fuera normal a Timmy? Yo creo que a Timmy habría que hacer casi casi una encuesta. Una encuesta de Timmys. Estoy por hacerle yo una falta. El primer lino con perseguir de la historia. Mira Epifanio ahí diciendo, soy buenísimo. Amapolo, arriba. No sé, yo creo que este está bien aquí con el de juego sucio porque está como con ganas. Está como con ganas de querer. Sí, ya sé que no sale bien. Confirmamos que eso no sale bien. Y este chico pues está ahora mismo rezando, ¿vale? Está rezando porque le dejen en paz y demás. Pobre Amapolo. Amapolo dice, quiero vivir un día más. No usa el reroll. Esto... Ah, no, que tiene otro placaje, vale. Ya me había preocupado. Me había preocupado, de verdad, ¿eh? Mira, Amapolo, el reroll. No se viene el reroll. Otra falta más. ¡Aguanta! ¡Aguanta, pequeño! Bien aguantado. Yo creo que me está intentando provocar. Está intentando provocar. Yo voy a intentar una cosa que no intentaría normalmente. Y no es una falta. Y es un blitz con Billy, para ver si sube, ¿vale? Pasa en mano a Timmy para que marque. Eso no sería muy de trasfondo. Este, si marca este, sube. Este es más importante que Timmy ahora mismo. ¿Qué pasa, Salva? ¿Cómo va esa tajada? Digo, ese Manhattan o lo que sea. Mapetilio. No, Timmy está aquí, tío. No, 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 no. Timmy siempre va con su amigo Billy. O sea, aquí, juntitos. Hostia, que Timmy está aquí. Me he equivocado. Pues Timmy con Billy. Y ya está.
Mapetillo es el sub número uno en nuestros corazones. No, si era básicamente para sacar al catcher de ahí, al pobre Agapito, que le estaban pisando todos los turnos y se estaba preocupando el chaval. Madre mía, el sálvame. Sálvame de LSB. Le van a volver a pegar al pobre Amapolo. Reroll. ¿No? Why not reroll, señor? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esto es greedy, pero bueno, es lo que hay. Vamos, que haga poco. ¿Aceptamos falta de Timmy aquí? Una pregunta que lanzo ahora mismo al aire. ¿Qué pasa, Ever? ¿Aceptamos falta de Timmy? ¿O de Eustaquio? ¿Quién hace la falta, Timmy o Eustaquio? No, hay que darle trasfondo a Timmy, pero pues ni tan mal. Eso sí, expulsión. No nos fuéramos a pensar que esto era gratis. No, 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 no. Confirmamos el tilt. Sí, lo confirmamos. No, se ha tilteado desde el Blitz y ya no ha controlado. Es que ha sido una putada, ¿no? Ha sido una putada, pero se podía haber intentado cosas. Bueno, estamos 11 para 10. ¿Qué haces, Joe? Joe. Joe, ¿qué estás haciendo? Johnny, ¿qué haces? Johnny, me estás preocupando. Pues nada. Johnny se ha ido del partido. Johnny está haciendo unas cosas extrañas. Esto es aquí, esto es aquí, esto es surf. Este debería ser aquí. Este casi mejor aquí. ¿Dónde está Timmy? Timmy, aquí. Si le sale el Blitz, pues volverá al partido. Y si no sale el Blitz, pues mal.
Este aquí, este aquí, este aquí. Receptores llevo dos, correcto. Es Prudencio el Joe y Agapito el Brasa, si no me equivoco. Ahí está, Prudencio, el Joe y Agapito, el Brazas. Gente de bien. Esto lo debería haber hecho lo primero. Vale, esto debería haber sido la primera acción. Pero bueno, yo soy así. Hay veces que se me va la pinza y ya está. Y ahora me voy a jugar esto. El One in Nine. One in Nine in the Night. Vale. Y ahora probablemente voy a hacer una jugada que no debería hacer. No debería hacer la jugada que voy a hacer ahora mismo. Pero estoy en modo greedy. Modo totalmente greedy. Y esto no lo debería hacer. El Punish. ¿Ves? No lo debería hacer. Y si yo no lo debería haber hecho, pero bueno. El One in Nine. Solo puedo decir que me lo merezco. Pero bueno, el partido está para permitirme estas pequeñas licencias. Gumersindo, te ponemos una falta. Muy mal. Me parece muy mal esto que acabas de hacer, Gumer. Hombre, antes o después tenía que llegar. Es que la cosa es así. Prudencio diciendo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué si yo solamente quería coger el balón? Correcto. El nuevo Diving Catch. Bueno, tenemos aquí a Epifanio, que tiene que venir a arreglar el desaguisado. Vale. A ver, este llega. Tendríamos que levantar aquí. Esto es como un plan B. Timmy metiéndose en el fregado de nuevo. Da igual cuando leas esto. Como que el placaje lo tengo que hacer desde aquí. Necesitaría liberar a alguien. Pero esto es arriesgado. Pegar con el ogro no es una buena idea, a pesar de que sea tres dados. Vamos a hacer esto así primero, a ver si sale. Vale. La cosa es que lo quiero coger con este chico. Vamos a seguir haciendo gilipollas. Mm-mm-mm-mm.
Vale. Hacia abajo, obviamente. Buen scatter. Vamos a ponerlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene dado, este tiene dado, este tiene dado con placar. Quita bicho. Y ya estaría. Ya estaría esto. Acordaros de renovar la suscripción para el sorteo que haremos después de este partido. Después de este partido, sorteito. Spinky, si lo hago para que tu victoria sea más épica. Sorteamos, toca equipo de humanos, Tarsis, creo que ya lo sabes, pero bueno, yo te lo digo. Un beso de Fonso, eso es algo feo. ¿Me miraste si estaba suscrito? Pues todavía no. ¿Te refieres a Twitch o a iVox? Salva. Ah, por cierto, que me acuerdo ahora mismo, hay dos personas suscritas en iVoox. Dos personas suscritas en iVoox que no han rellenado el apartado de compartir datos, con lo cual salen como anónimos. Muchas gracias, Draenor, por el sub. 7 meses ya, madre mía. Ahí va, los buenos dados rojos al pobre Billy. ¡Billy! ¡Billy, aguanta, tío! Billy. Twitch Prime, ahora lo miraremos. En cuanto acabe el partido, miraremos y rellenaré los datos del Twitch. Bonifacio, el caga poco. ¡Oh! Timmy tiene placaje a Gobo. Ojo, ojo, que puede ver level up aquí, ¿eh? Ojito, cuidado, que puede haber level up. Vamos, Billy. Bien, Billy. 2, 3, 4, 5, 6, 7 con AP. Este por aquí. Este por allá. Se viene Little Timmy. Vamos. Timmy, es tu momento. Te está mirando todo el mundo. No defraudes. Timmy, tío. Muy mal, Timmy. Qué decepción. Es, aprende de ser bulo. Mira, ser bulo. Ser bulo. Aprende de él, tío. ¿Cómo revienta al tío? Creo que por arriba está más o menos defendido el tema. Así que vamos a taparlo por aquí. Bien Pruden, bien Pruden. Vamos, Agapito, huye, huye por tu vida. Bien hecho.
Y ya estaría. Voy actualizando lo del Twitch, a ver si hay alguien. Los dos anónimos siguen siendo anónimos. Madre mía, pero pobre Agapito, le están dando por todos lados. ¿Tú crees que está tilt? No, yo no sé qué ha hecho Agapito a este chico. En serio te lo digo, no sé qué le ha hecho. No sé si le debió robar a su novia. A Irina. Irina fue. Madre mía. Johnny. ¿Qué haces? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mira, Billy, de. Hago la leche, os reviento a todos. Nuevo intento, Gumersindo. Haz las cosas bien. Haz las cosas bien ahora. Bien hecho. Y este, pues. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Supongo. Bonifacio. Que te pegan, reroll. No, reroll. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Ahora sí, que es con el Dirty. Aguanta, Agapito. Madre mía, Agapito. Estás hecho un titán. Agapito el titán. Sousa. No llego a hacerle los tres dados. No puedo ponerme en sitios correctos. Así que, para adentro. Agapito aguanta todo lo que haga falta, Ever. Era otro level up. Es que el tema del equipo es que hay que jugar este equipo más o menos normal. Y ahora probablemente le toca a Timmy ir a la línea. Timmy on the line. Yo lo siento, pero es que me dijo Iru que el equipo había que jugarlo bien. Así que tengo que jugar el equipo bien. Muy buenas, Kalesian, ¿qué tal? Te van a pisar a Timmy, lo sabes. Conociendo a esta gente, irá a pisar al que más valor tenga. Mira, pasando el balón ya. Irá a pisar el que más valor tenga, así que igual va por el lanzador o a por el blitzer.
Sería feo, muy feo que pisaran a Timmy. Sería muy feo, ¿eh? Muy, muy, muy feo. El galletas al final, claro, al final, pues tiene que caer. También ha recibido unas cuantas. ¡Timmy! ¡Aguanta, tío! ¡No! ¡Timmy, cómo aguanta, Dios! Aplacando a un dado, claro. Why not? El tilt es poderoso en ti. Tío, a Timmy no. A Timmy no. A Timmy no. No, no pises a Timmy, tío. No, tío. No. ¡No! ¡A Timmy no! ¡Tío! ¡No! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, Timmy! ¡Dios! Es un puto animal. Arriba, Timmy. Tú puedes con esto y con más. Gracias, Noxer. Gracias, Mongloom, por el sub. El negocio va bien. No podemos quejarnos del negocio. Vamos haciéndole cosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y un pase, ¿por qué no? Que podría salir mal. No te pases, Mongloom. Eso está muy feo. Jugar ogros es algo feo. Bien ahí. ¡No! ¡Cógela! ¡Maldito! ¡No! Van a por Billy! ¡Oh! ¡Penalti! ¡Uy! Van a meterle a Billy. Confirmamos que le pegan a Billy. Hashtag todos somos Timmy. Vamos, Billy. Aguanta. Y vas a hacer la falta ya y lo sabes. ¿No? Me sorprendes porque esto no te hace nada. Sigue siendo un dado aquí. Fuiste capaz, Euronymous, me alegro. ¡Hostia! ¡Que me he perdido la falta! Madre mía, Billy, ¿cómo aguanta? ¿Cómo aguanta las faltas? Ya te he visto antes, ya te he visto antes que te habías hecho el sub. Así que muchas gracias, tío. Pues gentucilla para arriba. Este por aquí. Este por allá. Este por allá. Este por aquí. Este por acá. No, un dado. Quieto, quieto, quieto. Que este, no he visto a este pequeño. Vamos. Cógela, Gapito. Gapito, tío. Que tú sabes coger muchas cosas. Pues sabes coger la pasta de las arcas. Es que. Cógela. Exacto. Y como me va a pegar igualmente.
Pues nos ahorramos un turno de hostias. Pa' adentro. Los humanos molan, tío. Los humanos molan un montón. Tenemos que volver a poner a Timmy, ¿eh? Timmy, has de aguantar. Vamos a ponerlo en el lado más lejano de la falta, a ver si se puede librar. Tengo canicas ya entrenadas. Toca ya. Acaba este partido y tenemos ya el sorteo. Noxer, tu número era el 5, ¿verdad? El número mágico. Timmy, aguanta. Correcto, Agronymous, para el sorteo con estar suscrito aquí al Prime o apoyando en iVoox, entras ya. Timmy, ¿cómo aguanta? No le hagas falta a Timmy. Vale, le va a hacer falta al cagapoco. El cagapoco que le hagan la falta, pues es lo menos malo que nos podía pasar. ¡No, cagapoco! Vale. Vale, pues GG. ¡No, no, 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 no! No, a Timmy no. Será cabrón, este sabe cosas. Este sabe cosas, quiere ir a por Timmy. Quiere ir a por Timmy, tío. A Timmy no. A este. Al Guasas. Vale. Parece que está cambiando de objetivo. Está cambiando de objetivo. Vale. No hay problema. No hay problema. Estamos bien. Estamos bien. Está tilteado desde el turno 2. Está tilteado desde el turno 2. Podía haber hecho muchas más cosas de las que ha hecho. Muchas, muchas, muchas más. Yo entiendo que ha sido duro el Blitz y que le haya robado el balón, pero ha podido hacer muchas, 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 muchas más cosas en este partido. Y otro 4-0 para Timmy. Madre mía, Timmy. Madre mía, Timmy. El cagapoco. Cada poco se lleva el MVP por aguantar los pisotones, claro. Vamos a ver si sube alguien de nivel, que creo que había dos. Timmy vuelve a tener que esperar para subir de nivel. Una pena. Vamos a ver este Blitzer. Otro más uno en fuerza y le ponemos fuerza 5. ¡Bú! A ver, ¿qué le pongo a este? Le pongo golpe mortífero. O le pongo defensa. Iru, ¿estás por ahí? Necesito apoyo. Sí, ya sé, Tarsis, que lo bueno sería defensa con el fuerza 4. Pero es por el trasfondo del equipo, ¿vale? Es el trasfondo. A mí, más allá de que el equipo esté bien balanceado, es el trasfondo lo que mola de este equipo. Iru no está. Vamos a hacer la otra subida mientras lo pienso. A ver si, venga, esto es más uno en agilidad para el Joe. Esto es un 11. Es un 11. Vamos, un 11. ¡Vamos! ¡Vamos! Iru, necesito ayuda para esta subida.
Tongo. Soy buenísimo, soy buenísimo. Subida normal para Epi. ¿Epi es defensa o Epi es golpe mortífero o Epi es sombra? Yo qué sé. Ponle a abrirse paso. O bloqueo de pase. ¿Qué le ponemos a Epi? Epi Mighty Blow. Le pongo a aplastarse. Agallas. Golpe, Iru. Confirmamos en 3, 2, 1. Confirmamos golpe. Madre mía, el equipo está pillando un color. El equipo está pillando colorcito bueno, ¿eh? Es que el Joe tenía que tener más uno en agilidad. Es que el Joe era lo que le tocaba. O sea, yo sabía que iba a salir el 11. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Tendremos 5, 8, 11, 12 jugadores. Podemos fichar a uno más para el siguiente partido. Para estar con 13. Sherman, muchas gracias por el sub. 6 meses ya. Y tu ticket para hacer el sorteo que vamos a hacer ahora en breves ya. Necesito nombre, Iru. Iru, nombre. Seis meses y un cubilete. Eso es como si fuera una peli de serie B o algo así, ¿no? El Boca Fina. Jacinto el Panzón. Braulio el Boca Fina. Es que Iru es el que hace los guiones. Por eso le hago caso. Normalmente no le hago ni puto caso, pero hace el guión. Braulio. El Boca Fina. Pinchazumos. Me gusta un montón el pinchazumos, de verdad. Es que, ¿de dónde sale pinchazumos, tío? No lo entiendo. Eso seguro que es de algún pueblo, seguro. Vamos a ponerle otra cabeza. A ver. El Bocafina. Podría ser así, que tiene aquí. Sherman, necesito explicación. Yo sabía que tenía que venir de algo, de un pueblo o de un mote, de algún colega. Salvar Manhattan. También. Pero necesito explicación de por qué el pinchazumos. ¿De dónde viene? Pinchazumos. Pinchamecheros también mola. Vale, pues me quedo con 150, con 13 jugadores, con un equipo muy, muy sano. Y con Timmy, que quiere todavía subir de nivel. Así que ya estaría. Vamos a ir ya poniendo. ¿Puedo poner alguna repetición mientras? Mientras hago el. Iru, entra conmigo para entretener a la gente mientras hago el listado para las canicas. Un amigo torpe que nunca podía clavar la pajita en los bricks de zumo. Madre mía. Bueno, pues el equipo va bien, ¿eh? El equipo va bien encaminado. Ah, está jugando estresado, entonces nada. Entonces nada. Vamos a poner alguna repe. Puedo poner la repe del primer partido de Timmy. Los del Tuga Sporting, los que hayáis escuchado el podcast, pues sabréis que hicimos la retransmisión de este partido, de los arrieros de Haverland contra el Tuga Sporting. Así que podemos poner esto mientras. Y voy a ir haciendo el listado de los suscriptores de Twitch y vamos ya al sorteo de las canicas, ¿vale? Pa, 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 pa. Que podéis entrar quien queráis, ¿eh? Estoy en el servidor de procedimiento, ahí en el canal de voz. Quien quiera entrar aquí a dar la vara, pues es bienvenido.
Vamos con el listado. Datos. Descargar lista de suscriptores. Vamos allá. Vamos a poner los skills. Aunque creo que era el primer partido, así que skills pocos. Para, pa, 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 pam. Listado de suscriptores y el que tengo aquí, vale. Vale y vale. Vamos a borrar todos los que tengo. Y empezamos de nuevo para que no se me olvide nadie. Vuelvo a recordar. Tenemos dos apoyos anónimos en iVoox. El que lo haya hecho, si hay alguien aquí que haya hecho apoyo en iVoox, que se eche un vistazo a ver si no le ha marcado la casillita de compartir los datos. Porque si no compartís los datos, pues no sabemos quiénes sois. Y si no sabemos quiénes sois, pues no os podemos dar el premio. Es el problema. ¿Vale? O sea, echarle un vistazo si apoyáis en iVoox. En vuestro perfil, mis apoyos. Podéis ver ahí en procedimiento ilegal. Marcar la casillita de compartir los datos. Vamos a ir rellenando esto. Que lo tenemos enseguida. Play Lorenzo, suscriptor. Tenemos a Harry el Tuerto. Tenemos a Wayland. Como siempre, Wayland fiel desde el primer día. Elena 82. Estelo. Rupi. Sherman, Handelain. Algunos diréis, ¿por qué cojones no hace esto antes? Seguro que lo estáis pensando, ¿por qué cojones no hace esto antes y es todo más ágil? La cosa es que me gusta dar tiempo hasta la última hora para que todo el mundo le dé al sub si se le ha olvidado y cosas así, ¿vale? Y porque soy un poco vago también, vamos a decirlo todo. Y Brandgaunt. Sirokov. Cazalilla. Arthur Wayne. Avillas. Iruma, que le ha regalado el sub a Memen. Así que tenemos aquí a Memen. Fonso, que le gusta que le pongamos en las canicas, aunque no esté, por si le toca, pues por decir que al menos ha ganado. Así que lo ponemos a Fonso. Tommy doble uno. Carquesan. Draenor. Tackleberry. Axasin. Noxer. Grigonian. Missing. Pinky, Nacho Bill, SPS 823, que este es Sergul, SPS 823, Mongloom, Steel Lambert.
Host. Teocles. Encasillado. A ver qué me pierdo. JS Martos Arana. Nuestro amigo salva el Manhattan. De hecho, os lo voy a poner así. Lo voy a poner para que las canicas salga así. Salva el Manhattan. Egronimus. Ezreal. Ezreal, el que nos gana en siempre en el Among Us. Mapetillo. Nos engaña como a chinos, que Ezreal. Es buenísimo. Te meto, Gepeto. Panzer Papi. Y por último, el señor dueño absoluto del juego de las canicas, Tris. Lord Canica está aquí. Así que ya estamos todos. A ver si no ha habido ningún sub. Vuelvo aquí a la retransmisión. ¿Ha habido algún sub nuevo en este ratito que he estado escribiendo? Veo que no. Veo que no. Veo que no. Veo que no hay nada más. Veo que no hay nada más. Hostia. 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 Me estaba escuchando doble, no sé por qué. Se me ha ido la pinza. Vale, tengo ya el listado, lo guardo otra vez por si acaso. Listado de canicas. Voy abriendo ya el Marvels. Sí, ha habido un fallo en Matrix, totalmente, Gavillas. Algo ha ocurrido. Voy revisando también el iVox por si ha habido alguno de los anónimos, se ha puesto ya el nombre bien. Veo que no es el caso. Me da pena que dos personas que están apoyando no puedan entrar en sorteo. Para más adelante, a los siguientes sorteos, si estas personas por fin consiguen marcar la casillita para el apoyo, lo que haré será darles un ticket adicional para el próximo sorteo, ¿vale? Me parece lo justo. Así que no perderéis esa oportunidad. Simplemente, pues revisadlo si sois vosotros y ya está. El Cazademón gana de 20. ¿A quién está ganando de 20? Porque esta temporada somos un poco reguleros. A ver, ¿qué carreras tenía yo aquí puestas? Vamos a poner Frozen 2 hoy, por ejemplo. Carrera. A ver si la encuentro, a ver si la encuentro. Aquí está. Número de participantes, vale, tengo que contar cuántas tickets tenemos.
69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 78, 93. 93 tickets tendremos. Añadir nombres. Limpiamos, abrimos el archivo. A ver, sigo trabajando en esto, ¿vale? Está costando más de lo normal. Pero enseguida estamos, ¿eh? Enseguida estamos. Muppet, ¿estás por ahí? Que no recuerdo exactamente el formato que había que hacer. ¡No me acuerdo! Maldita sea. Un segundo, chicos. Esto se arregla enseguida. Se arregla enseguida. Espero. Estoy preparando el tongo. Estoy calentando las canicas, ¿vale? Son problemas técnicos, son problemas del directo nada más. Día 18 es hoy. Punto CSV, creo que era. Vale. Abrimos, vale, y lo tenemos, solucionado. Solucionado. Vamos a pasar ya a la aplicación.
Vale, estamos. Aquí vemos todos los participantes, ¿vale? Los primeros que están aquí son los apoyos en iVoox. Los que están sin asterisco son los apoyos que tenemos a través de iVoox. En función de la cantidad que apoyan, pues veis que tienen uno o más tickets, en función del nivel de apoyo que tienen. ¿Vale? Voy pasándolos para que se vea. Aquí los voy pasando todos para que se vayan viendo, que no hay trampa ni cartón. Es decir, que Noxer tiene menos canicas de las que debería, pero... Porque Noxer es así. Y a partir de aquí, a partir de los asteriscos, pues son la gente que apoya a través de Twitch, ¿vale? O los subs de Twitch, cada sub tiene su canica para el sorteo. Ahí están todos listos. Simulación. Hay cuatro. Y vamos a ir ya con el tema. A ver, que vea, a ver si me estáis poniendo algo. Voy a volver a mirar el chat. Vale, ya estamos. Avalancha de canicas. Ahí está. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser el sorteo del equipo. Y después haremos el sorteo del cubilete, ¿vale? O si no, si queréis, ¿cómo preferís? ¿Qué hacemos primero? ¿Cubilete primero o equipo? ¿Cómo lo veis? Si no, simplemente hago lo que yo quiera y ya está. Equipo primero, equipo primero. Venga, vamos allá. Equipo de humanos de Star Player para el que gane esta carrerita. Así que, 3, 2, 1, suerte a todos. Vamos allá. A ver que me acuerde de cómo se manejaba esto. Hazlo a la vez, primero y segundo. No, 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 es más divertido lo otro. Es más divertido dos carreritas. Dos carreritas, hombre. Vamos a ver quién se... Ahí vemos a Uriens. Uriens está avanzando. Y el cabrón de Fonso también. De momento hay mucha, mucha gente por aquí. Vamos a ver. Uriens, Mario Luque. Parece que Uriens va más adelantado. Noxer también está ahí, ahí. ¿Esto hacia dónde se va? Esto da más vueltas que yo que sé. Creo que esta carrera es larga, así que puede pasar cosas todavía. Pueden pasar muchas, muchas cosas. Urien se ha quedado enganchado aquí. Hay una canica ahí sin nombre. Igual es que he puesto uno de más. Es posible que haya puesto un participante de más. Vemos Urien está bien situado. Íscalo también. Víctor Quesada, Wildland, por ahí van. Vienen por dos caminos distintos. Ya me he muerto. La verdad es que no he visto si ha caído alguien. Aquí veo a Koala, que está bien situado. Panzer Papi también. Hay muchos, 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 muchos que están ahí, ahí. Tenemos a la canica fantasma. Que si gana la canica fantasma, pues no contará. Pero bueno, tenemos una canica sin nombre. Ahí va, que me lío. Por aquí de nuevo bajan todos. Encasillado y Tarsis por el lado izquierdo. Wayland más alejado por el lado derecho. A ver si se va a quedar encasillado aquí. Tarsis, encasillado, los dos. Aún queda carrera. De nuevo cada uno por un lado. Encasillado, Tarsis, Hoss. Wayland, Panzer Papi, Brangaunt. Por ahí están. Por aquí se ve a Noxer.
Víctor Quesada, Uriens, Hoss. Noxar se ve por el lado izquierdo también. Pero encasillado sigue en cabeza. Wayland está intentando coger el rebufo también aquí. Ojo que ya queda poquito. Wayland, Hoss se adelanta. Hoss, parece que va a ganar Hoss. Se viene victoria de Hoss, que creo que ya ha ganado un equipo. Hoss va a ganar. Hoss, campeón. Hoss se lleva el equipo de humanos. Aquí vemos ya Orlog, encasillado, David Navarro, Noxer, quinto puesto, no está mal. Y lo que no vemos es a Triss. Triss, ¿qué ha sido de ti? ¿Qué ha sido de la canica de Triss? Que siempre gana la canica de Triss. Hey, Chambe llegando también, que es Rael, Chirokov, Fonso. Ever llegando también de los últimos. Y Tackleberry, el último de todos, se ha quedado enganchadísimo atrás. Así que me lo apunto por aquí. Hoss, enhorabuena. Creo que es tu segundo equipo, si no me equivoco. No sé si te llevaste equipo o te llevaste cubilete. Pero bueno, a fin de cuentas, puede pasar. Puede pasar, podía pasar, como dice Iruma. Hoss, equipo de humanos. Pon la clase completa, la pongo. Para que se vea todos los participantes, para que os busquéis el nombre. Granota del 88. Eres buenísimo. Granota del 88. De 94. Sí, tal cual. Tackle debía estar pisando gente por ahí. Top 100. Voy a pasar de nuevo hacia arriba para que cada uno vea que su canica ha participado. Ha tenido sus opciones. Para que se vea todo bien. Sergio Floría, por ejemplo, nuevo suscriptor de este mes. No ha quedado mal clasificado, no está mal para ser la primera participación. Así que aquí lo veis. Os. El equipo de StarPlay. Vamos con el cubilete personalizado de Warping 3D. Warping 3D. Vamos al menú de carrera. Y vamos a ver qué otro recorrido pongo. El Dojo estaba bien, por ejemplo. Este me gustaba. Simulación. Y carrera. Madre mía, están en Narnia las canicas. Están totalmente en Narnia. Vamos allá, cubilete de Warping 3D. Mucha suerte a todos. Vamos allá. No me acuerdo cómo se hacía para bajar. Subir la cámara. Vale, la Q. Vale, ya está. Ya voy acordándome de cómo iba esto. Mira, Grom ha salido el primero. Grom con Missing, Oscar Ramos, Fonso, Chambe también está ahí. Ay, mi Afonso. Afonso quiere ganar. Y dan el saltito. Brom, Bormón. Bormón se ha caído. Bormón ha pinchado. Mario Luque. Sergul han caído también. Mira, Tackle está primero ahora mismo. Para intentar compensar su desastrosa participación anterior. Noxer se pone en cabeza, Noxer y las canicas de Noxer.
Chambe también. Chambe al hoyo. Gavillas al hoyo. Grom. Harry. Madre mía, Harry, cómo ha entrado aquí. Mario Luque se cae. Harry se ha puesto primero. Harry el tuerto. Con mucha ventaja. Croupier cae. Salvo que se quede aquí enganchado, Harry tiene mucha, mucha ventaja. Madre mía, Kina sale volando, pero cae. Harry el tuerto va a ganar, salvo sorpresa. Salvo que lo manden aquí a volar. No lo mandan a volar, así que Harry el tuerto va a ser el ganador del cubilete. A la de una, a la de dos. Y a la de tres. Harry el tuerto, ganador del cubilete. Por si acaso no lo reclamasen, ¿vale? La clasificación, por ejemplo, aquí Grom sería, en caso de que Harry el tuerto, que no va a ser el caso, pero en caso de que Harry el tuerto no lo reclamase, iríamos hacia abajo. Sería Grom, sería, y con el equipo pasa lo mismo. Como lo tenemos esto grabado en el stream y lo subiré a YouTube. Esto no hay ningún problema. Así que enhorabuena, Harry el tuerto. Cubilete. Me lo apunto aquí para que no se me vaya. Esto parece un partido de Timmy, todos muertos. Sí, más o menos. Menos Timmy. Timmy aguanta todo. Ya salva el Manhattan llegando de los últimos. Claro, está borracho el tío. Y Diego Pérez que se ha enganchado, el mozo le va a volar. Salva no podía conducir, sí, es tal cual. Vemos los resultados finales. Ahí vemos, Harry el Tuerto, Grom, Mario Luque, Quique, Fonso. Otra vez se pone ahí de los primeros, Fonso es un polluo. Y Noxer de nuevo en buena posición. Sí, la verdad es que sí, tiene mérito ganar con un solo ojo. Taque le ha quedado dos, el duodécimo, mucho mejor que antes. Vamos pasando de nuevo hacia abajo para que todos os veáis que vuestra canica estaba ahí. Y aquí, pues todos los que directamente no han podido llegar en esta carrera han ido cayendo. Así que, chicos. Muchas gracias por las suscripciones, muchas gracias por estar aquí en el stream. Y ya sabéis, el próximo mes tendremos más sorteos. Y no olvidéis que el sorteo del mes de diciembre, el del día 19, será un sorteo especial en el que habrá un montonazo de premios. Varios equipos, cubiletes, campos, marcadores, gradas. O sea, el sorteo de diciembre. El de final de temporada va a ser la bomba. Así que estar al loro de renovar las suscripciones si queréis participar. Y además tendremos un premio especial que no tendrá que ver con el Blood Bowl, pero que es un premio muy, muy goloso que iremos desvelando a medida de que se acerque la fecha. Así que no os cuesta nada. Esto es el Prime. Es vincular el Prime aquí con el Twitch. Y tenéis posibilidad de ganar un montón de cosas, chicos. Gracias a ti, Tarsis. Así que podemos cerrar ya el stream por hoy. De nuevo, gracias y nos vemos en el próximo. Adiós.